amigos, ya estamos aquí. Temas de carácter técnico nos impidieron entrar a la hora correcta. Desde la notaría pública, número 8, 12 Norte, 606, ya estamos con la mejor actitud. Sexto aniversario ya de Factor Radio. Entramos al mes del 6, del sexto aniversario. Qué gusto, de verdad, gracias por acompañarnos, por darnos su confianza. Muchos temas, muchísimos temas. El día 10, en esta semana, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena dará a conocer quién será el coordinador estatal, pues ya prácticamente precandidato a gobernador en Puebla y en 8 estados de la República. Sigue caliente la política y se va a poner peor. ¡Uf! Ya me imagino. No, bueno. El señor gobernador del estado de Nuevo León, bueno, ex gobernador, mejor conocido como Fosfo Fosfo, va por la presidencia de la República. Eso dice él. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Dice que le va a dar una patada en el trasero al PRI y al PAN. Eso dice este joven gobernador que está con toda la pila, toda la energía. A ver cómo le va. Y Kumamoto, ¿se acuerda de Kumamoto? Este político de Jalisco que jugaba pues de manera independiente, dijo, no, yo ya no, ya, ahí muere. Yo por la vía independiente ya no le entro, me sumo a Morena. Así las cosas. ¿Cómo ve usted a la oposición? Pues ya el Partido Acción Nacional en Puebla nos sorprendió, sí, nos sorprendió. Dice que Lalo Rivera será su candidato a gobernador. ¡Wow! ¡Qué sorpresa, ¿no? Si no hay cuadros, hombre. No tienen de qué echar mano. Es el único. No tienen de qué echar mano, de verdad. A mí me da pena porque yo veo, por ejemplo, al tigre Humberto Aguilar Coronado, que se me hace, vaya, 3 veces mejor perfil que Lalo Rivera, pero en el PAN están muy contentitos con Lalo. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que Lalo sea el mejor candidato. ¿Será para ganar? Esa es la pregunta. Y Mario Riestra, que no acepta venir al programa, va por la alcaldía. Bueno, es un tema de que va, pues ya se verá, ¿no? Vamos a ver de qué lado mastica la iguana en Puebla. ¿Tú qué opinas, mi querido Carlos Macías Palma, que normalmente siempre opinas? Te doy la bienvenida. Gracias, estimado Polo. Muy buenos días a ti y al auditorio. Como siempre, con el gusto de saludarte. Yo opino que la política ha venido cayendo y deja de ser un arte, algo importante, interesante, en el que había oportunidad para todas, para todos, o más para todos, porque había más hombres en la política. Opino que hoy la gente que se dedica a la administración pública y a hacer política solamente va por sus intereses personales directamente. Les importa el sueldo, el salario, la chambita, colocar a sus cuates, a su grupo cercano, y que lo que menos le interesa es los grupos sociales o la sociedad. O sea, esa es la mayoría. Hoy se la pasan de un partido político a otro. Estaba viendo ahorita en Twitter que una diputada, Yulma, no sé qué máquina se llama esta señora, ya renuncia al PRI, y el Bruce Julius le pone en el Twitter, o en el X, en el Twitter le pone, también renuncia a tu sueldo como diputada. O sea, es que ya muere el PRI, yo ya no quiero estar en este partido porque son una bola de zánganos infelices, que no dan democracia, que bueno, renunció al PRI. Pero también aquí está la diputación que me dio el PRI y aquí está el sueldo para que el PRI haga lo que quiera o ponga a mi suplente y que haga el trabajo. O sea, renuncio al PRI, pero me quedo como diputado y me quedo con mi sueldo. El gobernador de Nuevo León, que muera el PRI, sí, que muera el PRI, que muera el PAN, sí, también que muera Nuevo León y que se muera él y que se mueran todos en la política. O sea, el efecto es lo que él está diciendo, es una cosa, es un mensaje claro, está arrastrándose con Morena y con López Obrador. Más allá de eso, a ver, el señor protestó, o sea, dijo que quería ser gobernador de Nuevo León para 6 años. Al año y medio renuncia, se va de candidato a una candidatura que no va a ganar, no va a ser presidente de México y va a regresar. ¿Y entonces Nuevo León qué? ¿Dónde queda el compromiso con la gente,
con la gente por la cual llegaste al poder. O sea, esa es la incongruencia de los políticos. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Alito Moreno, protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución y quiero ser presidente del PRI y voy a respetar la ley. Y cuando llega, el primer día dice, ah, ahora vamos a cambiar la ley interna, vamos a cambiar los estatutos, vamos a mover el Consejo Político para que yo me pueda quedar año y medio más después de mi periodo y entonces ya pueda pasar al proceso electoral. Y yo como presidente del partido me quede al frente de este partido, a pesar de que mi periodo oficial concluyó, pero entonces muevo la ley y hago toda una serie de cochupos y tranzas y asquerosidades y porquerías para seguir en el poder y que me toque estar en el proceso electoral como presidente, llevarme la lana que sea, vender lo que pueda vender y que me den mi candidatura a senador plurinominal y siga yo chupando del presupuesto otros 6 años y luego lo que venga. Y Mario Delgado, enteramente lo mismo en Morena. Protestan a hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan ni respetan a su partido, y al otro día lo primero que hacen, modifican las leyes para perpetuarse en el poder. Esa es nuestra clase política, Polo. No tiene que sorprendernos. Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, Carlos. Pues yo sí me sorprendo todos los días porque yo entiendo que este país extraordinario y bello país, pues tiene posibilidades de salir adelante. Fíjate, somos miembros del G20. ¿Qué significa esto, Carlos? Que obviamente tú sí sabes. Somos de los 20 países potencialmente importantes del planeta. O sea, de 200 países que hay en el globo terráqueo, 20 son los más importantes, los que pudiéramos considerar potencia, unos más, otros menos. Y luego, o sea, ¿qué pasa con la clase gobernante? Mira, si tú vivieras en Guerrero, concretamente en Acapulco, ¿no estarías pidiendo ya que renunciaran el par de talentosísimas políticas que llegaron? Una a la presidencia municipal y otra a la gubernatura, mi querido Carlos. Mi querido Pablo, te voy a decir algo, y lo digo con conocimiento de causa, pero lo digo con todo respeto. Los guerrerenses son de la tercera división. O sea, en las clases sociales está la primera, la segunda, y los guerrerenses son de la tercera clase, tercera clase nacional, o sea, clase, subclase y subclase. ¿Por qué? Porque los guerrerenses se dedican a destruirse a la autodestrucción. ¿Cómo es posible que en una ciudad tan pujante, tan internacionalmente famosa, históricamente famosa, como Acapulco, lo acabas de decir, haya ganado Morena? Pero además en Morena hay dos clases sociales, los chairos, los nacos, los que gobiernan Guerrero, y la gente que se preparó, que tiene otros estudios, que la mayoría viene del PRI, que tienen arraigo político, que tienen experiencia política y que son parte del gobierno, pero son los que están en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Gobernación, diputados federales, senadores, gobernadores en algunos casos, ¿no? El de Veracruz, ese también es de quinta clase este güey. Bueno, pero los guerrerenses así viven. O sea, llevaron a la presidencia municipal a la que tienen de alcaldesa y también a la que tienen de gobernadora. No se les puede pedir más. O sea, yo no sé cómo exigen y cómo piden si ellos mismos escogen a los más nacos de los nacos como sus autoridades. ¿Y sabes qué es lo peor, Polo? Dime. Que el próximo año en Guerrero va a volver a ganar Morena. O sea, ahí no va a ganar la oposición, va a volver a ganar Morena, van a volver a ganar Acapulco, van a ganar la mayoría de los municipios, la gobernadora va a salir con una alta votación. O sea, porque ellos son así. Entonces, pues que se queden con sus gobiernos y vean lo que les pasa. Entonces, pues con todo respeto, pues que se pudran, pues si eso es lo que quieren. Así son, ya ves, Ayotzinapan, 43 chamacos preparados para la guerrilla, sin bien para la sociedad. Estaban estudiando en una universidad pública que pa se paga con los recursos de los mexicanos que se dedica a preparar guerrilleros y locos de izquierda. Los matan y el gran escándalo. A ver, qué lástima que hayan muerto, pero finalmente, haya sido como haya sido, pues ya no tenemos
43 potenciales guerrilleros izquierdosos en México. Lástima, pero así es la realidad, Polo. Sé que me pueden crucificar, lo sé, pero bueno, afortunadamente los chairos presumen que en este país tenemos la libertad de expresión y que López Obrador ha respetado la libertad de expresión de todos los ciudadanos. Aquí está mi libertad de expresión, mi querido Polo, y va a volver a ganar Morena en Guerrero y en Acapulco, que es lo peor que puede quedar como ejemplo de la desgracia nacional que tenemos como mexicanos, que no podemos poner, que tenemos una clase política desastrosa, pero que a final de cuentas permitimos que sigan. Si en este país leyéramos un poco, tuviéramos un poquito de cultura política, Fox jamás hubiera sido presidente, nunca en este país. Así las cosas. Bueno, pues ahí está. Algo para terminar, mi querido Carlos. Pues mira, lo interesante que a la clase política poblana le interesa, rápidamente, el viernes se va a dar a conocer quién ganó la encuesta, que te digo desde hoy, no sé quién la ganó, pero ya alguien la ganó. Te lo digo de una vez, está cuchareada, está cuchareada. ¿Va a decidir el presidente? Va a decidir el presidente. ¿Por quién ya decidió o por quién va a decidir? No lo sé, Polo. Lo único que te puedo afirmar y confirmar es que ya en estos días se dará a conocer quién será el coordinador de los comités de defensa de la 4T, que no sé de qué se defienden, y que a la postre, a la larga, en pocos meses, será la o el candidato al gobierno del Estado. Eso es lo primero. Lo segundo, Acción Nacional, como bien lo decías, tiene a Eduardo Rivera, porque no hay otro. Y solamente te digo algo, mi estimado Polo. La elección no está fácil para el PAN, pero la noticia es que tampoco está fácil para Morena. Así es el tema, mi querido Polo. Gracias, Carlos, que te vaya muy bien, cuídate mucho. Un abrazo, que estés bien y no iré a Guerrero, ¿eh? Muy Me van a bien. linchar allá. Órale, Gracias, gracias, Polo, un Carlos. abrazo. Buen Bye. día. Es el periodista Carlos Macías Palma, como todos los lunes, aquí en Factor Radio. Gracias a quienes son atrevidos y nos acompañan invariablemente. Todos los lunes estamos iniciando semana desde la Notaría Pública número 8 en la 12 Norte 606. De verdad le valoro mucho. Mire, arrancamos ya, arrancamos, pues prácticamente ya. ¿Qué le digo? ¿Festejo? Bueno, pues sí, sí estamos de fiesta. Llegamos a 6 años en Factor Radio. Va a haber un evento que, ay, es que no sé cómo manejarlo. A ver, tengo boletos para usted. Si quiere ir a un evento que logramos que sea gratuito para los seguidores de Factor Radio, va a ser en el Complejo Cultural Universitario. Hágamelo saber ahorita a través de las redes sociales y le digo cómo puede usted tener ya su boleto. ¿A qué voy? Mi querido Máster Víctor León, te mando un abrazo, feliz cumpleaños, espero que te la hayas pasado sensacional y cuéntame todo lo que traes ahí en tu bola de cristal, Víctor. Pues nada, Polo, que te doy el dato, el SUBRAC 325 del 2023 es la impugnación del Movimiento Ciudadano que fue turnada al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera de la Sala Superior. Ya se enlistó para este 8 de noviembre en la Sala Superior, así que pronto sabremos, pronto más bien el miércoles, si el acuerdo del INE que obliga o decreta a los partidos políticos nacionales, 5 mujeres a las gubernaturas y 4 hombres, si fue legal, constitucional, proporcional, etcétera, y si pasa este tamiz de la sala superior, quedará en firme 5 mujeres, 4 hombres a las 8 gubernaturas en la Ciudad de México, 9 en total, y entonces pues seguramente es ya no habrá mayores retardos en el partido político Morena, PT y Verde de anunciar a los coordinadores de la 4T, de los comités en todos los estados. Obviamente a nosotros nos interesa saber qué pasa con nuestro estado en Puebla. Entonces, te doy ese dato. El día de hoy ya quedó enlistado el asunto. Te vuelvo a repetir, el número es el SUBRAC
325-2023, es la impugnación que metió Movimiento Ciudadano y está programada la sesión para este 8 de noviembre en la sala superior. Oye, ¿qué es lo que impugna, Víctor? Bueno, Movimiento Ciudadano impugna el acuerdo, por ahí traen, no han dado a conocer, no han hecho pública la versión de la impugnación, pero sabes que tenemos acceso ahí a algunas cosas y nos comentan que Movimiento Ciudadano impugna el tema de que no estaba en todas las legislaciones de las 9 gobernaturas, entonces obligar a un OPLE, a un Instituto Estatal Electoral de cada estado, a partidos políticos nacionales o estatales, ¿verdad?, quienes no tienen este registro nacional, tendría que hacerse un ajuste en ley, legislarse en los 9 estados, armonizarse todo el cuerpo de leyes y que esta cuestión del INE sí opere para la próxima elección, que fue una cuestión fuera de legislación. Las consejeras mayores defensoras de estas acciones afirmativas al interior del INE, pues públicamente dicen no se requiere para esto una cuestión de legislar. El INE tiene algunas facultades, digamos, de imponer a los partidos algunas reglas que están dentro del principio de legalidad. Y bueno, pues va a estar interesante el debate este 8 de noviembre. Yo anticipo que me parece que ahora sí el 10 pudiera ya venir en definitiva el anuncio de Morena que muchos están esperando. Pues sí, ya bueno, lo prorrogaron. La fecha era anterior, lo prorrogaron. Y el día 10, ¿no?, anuncia Morena que tendremos ya, pues prácticamente, yo no sé cuál sea tu opinión, pero pues prácticamente gobernador del estado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la marca está fuerte, la oposición desarticulada, tratando mal a unos, a propios y extraños, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces, entonces, pues sí, me parece que el 10 a quien designen como coordinador de los comités de la 4T en cada estado, por supuesto, imagínate, empezarán toda una sobreexposición, todo un recorrido, pues mucho, ¿no? Ya prácticamente entrarán en campaña, por decirlo de otra manera. Sí, ya este viernes 10 de noviembre. ¿Algo para concluir, mi querido Víctor? Pues que gracias por la felicitación. Ayer cumplimos 47 primaveras. Nos hiciste falta en la fiesta. Ya sé. Pero sabemos que no es necesario que estés ahí. Sabemos que a distancia gozamos de tu cariño. Permanente y para toda la vida, mi querido Víctor. Yo no niego a mis amigos, sean guindas, verdes, azules, blancos, como sean. Mis amigos son mis amigos y en este caso nos honras estando en Factor Radio como colaborador. Nos vemos en el aniversario, Víctor. Nos vemos en el aniversario. Gracias. Tus redes sociales, por favor. @VíctorLeónRueda, @VíctorLeónRueda en Twitter y Facebook también, Víctor León Rueda. Abrazo, que te vaya muy bien. Gracias. Es el maestro Víctor León Rueda, experto en cuestiones jurídicas, un excelente abogado, tiene un gran despacho, colaboradores ahí, socios y aparte experto en temas electorales. Lo he dicho y hoy lo reitero, si usted tiene alguna aspiración electoral, sea presidente municipal, diputado local, federal, senador, contrátelo. La verdad es que es garantía. Gracias, voy y regreso. 6 años en Factor Radio. Desafía tus límites el próximo 26 de noviembre en el Maratón Puebla 2023. Participa en familia y con amigos en las distintas distancias. Salida y meta en el Centro Histórico de la Ciudad.
Inscripciones en www.impode.mx. Kilómetros de emoción y superación te esperan en esta fiesta deportiva. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Llega a Puebla la exposición fotográfica más importante, World Press Photo 2023. Cultura, identidad y migración son algunos temas de lo mejor del fotoperiodismo capturado a través del lente de los 24 ganadores. Asiste a San Pedro Museo de Arte del 26 de octubre al 17 de noviembre y disfruta de los momentos más impactantes del mundo. ¡No te lo pierdas! Un gobierno presente te invita. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Un gobierno presente sienta las bases del futuro de las próximas generaciones. Con la colocación de la primera piedra de CU2 y una inversión conjunta de 600 millones de pesos, trabajamos para que más de 30.000 estudiantes accedan a educación universitaria. Esto coloca al Estado como el centro de formación de recursos humanos más importante de la región centro-sur del país. Con más educación, Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia, rodeados de cariño, seguridad y protección. Desde el Sistema Estatal DIF, promovemos este derecho mediante un programa de adopciones, que se nutre gracias al corazón de las y los poblanos. A través de un gobierno presente y con amor, transformamos la vida de las familias que abren la puerta de su corazón. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Licenciaturas sabatinas en 3 años, 4 meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Gracias, regreso a Factor Radio y me voy directamente a los encabezados del día de hoy. Desde San Nicolás de los Ranchos, aquí en Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes ratifica su respaldo a los presidentes municipales. Inaugura el propio gobernador rehabilitación del Parque del Arte. Enhorabuena, espléndido parque. Sensacional, qué bueno que ya esté de nueva cuenta en condiciones. Inicia la construcción de la clínica de rehabilitación pulmonar del sistema DIF.
La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo, visita el Consulado de México en Nueva York. Con obra carretera, el gobernador impulsa el desarrollo de Huautlalpan. Ay, 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 ¿qué le digo? Con suma de liderazgos, el senador Alejandro Armenta respalda la convocatoria de Claudia Sheinbaum. Inicia el Instituto Electoral del Estado formalmente proceso electoral en Puebla. Medio Ambiente retiró 150 espectaculares. Ya se limpió la ciudad y el estado. Reporta Salud presencia de dengue en 105 municipios de Puebla. Ordenan a corcholatas de Morena suspender actos de promoción. Permanecen dos personas hospitalizadas por SARS-CoV-2. Puebla recibirá más de 8.400 millones de pesos del PEF para el 2024. En las notas de carácter nacional, Xóchitl Gálvez asegura que Samuel García es el candidato favorito de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo? Ahí sí no entendí. ¿Cómo? ¿No es la doctora Claudia Sheinbaum? Bueno, pues hay opiniones diversas y pues esta se me hace rara, pero bueno. Fiscalía de Guanajuato detiene a Juan Esteban el Virolo. Mexibus estrenará nueva ruta que conectará al Estado de México con la raza. Comisión aprueba dictamen del presupuesto de egresos con tijeretazo. Las dos no cometieron plagio, dice la UNAM, ni Xóchitl ni Sheinbaum. Dinero público no se puede usar para rescates como el Fobaproa, dice López Obrador. Frente Frío 8 dejó más de 3,000 viviendas dañadas en el sur de Veracruz. INE aprueba criterios para debates electorales. En las notas internacionales, sismo de magnitud 5.6 en Nepal deja 157 muertos. Milei aventaja con estrecho margen a Massa de cara en la segunda vuelta allá en Argentina. Suman 14 muertos en países de Europa por el paso del ciclón Clarán. Israel asesina a 13 personas en ataque contra ambulancia. En los deportes, el Puebla. ¿Qué tal el Puebla? Le pegó 5 pepinos a León. 5-4 quedó el marcador final, ¿no? Bueno, feria de goles. Tigres empata con Atlético San Luis. El AME le pega 3 goles al Tijuana con el Piojo. Guadalajara gana a la Cruz Azul. Yo no sé qué van a hacer con la Cruz Azul. Otra vez está en crisis, pero terrible. Pachuca pierde con el Monterrey 2-0. Pumas le gana 3-0 al Atlas. Perdóneme. Necaxa 4-0 sobre el Mazatlán. Santos 3, Toluca 1. Y Juárez pierde con el Querétaro 3-0. México, felicidades, clasifica en gimnasia rítmica a París 2024 a pesar de la titular de CONADE. El Chicharito Hernández no renovará contrato con la Galaxy. Estos son los encabezados. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia,
rodeados de cariño, seguridad y protección. Desde el Sistema Estatal DIF, promovemos este derecho mediante un programa de adopciones, que se nutre gracias al corazón de las y los poblanos. A través de un gobierno presente y con amor, transformamos la vida de las familias que abren la puerta de su corazón. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Un gobierno presente sienta las bases del futuro de las próximas generaciones. Con la colocación de la primera piedra de CU2 y una inversión conjunta de 600 millones de pesos, trabajamos para que más de 30.000 estudiantes accedan a educación universitaria. Esto coloca al Estado como el centro de formación de recursos humanos más importante de la región centro-sur del país. Con más educación, Puebla acelera. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. No sabía qué iba a hacer. Colegiaturas caras, planes no actualizados. No tenía lo que buscaba. Pero encontré al YUP. Ellos sí que me entienden. Llega a Puebla la exposición fotográfica más importante, World Press Photo 2023. Cultura, identidad y migración son algunos temas de lo mejor del fotoperiodismo capturado a través del lente de los 24 ganadores. Asiste a San Pedro Museo de Arte del 26 de octubre al 17 de noviembre y disfruta de los momentos más impactantes del mundo. ¡No te lo pierdas! Un gobierno presente te invita. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Desafía tus límites el próximo 26 de noviembre en el Maratón Puebla 2023. Participa en familia y con amigos en las distintas distancias. Salida y meta en el Centro Histórico de la Ciudad. Inscripciones en www.impode.mx. Kilómetros de emoción y superación te esperan en esta fiesta deportiva. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Gobierno de Puebla. Gobierno presente. En el Estado de Derecho el problema no es únicamente la ley. La injusticia instalada en nuestra sociedad, la latinoamericana, no es porque no se aplica el derecho, sino resulta de la propia aplicación del derecho vigente. Óscar Correas. El problema de inseguridad pública, falta de oportunidades y crecimiento del crimen organizado se debe en gran medida a la incorrecta aplicación de las leyes y a la falta de claridad en su redacción. Esto lleva a diversas interpretaciones que generan problemas y preocupaciones en la sociedad. La incorrecta aplicación de la ley puede deberse al propio texto de la norma, que carece de claridad, y a la falta de capacitación de los servidores públicos encargados de aplicarla. En el siglo XIX, los jueces eran los primeros aplicadores de la ley, pero en la actualidad, debido a la administrativización del derecho, esta tarea recae también en los servidores públicos de la administración pública. El problema se agrava porque los ciudadanos también interpretan las leyes de manera diversa, lo que conduce a interpretaciones contradictorias y confusión. Ante esta realidad, es esencial estudiar, aprender y conocer los lineamientos básicos para interpretar adecuadamente las normas jurídicas. No es suficiente estudiar derecho como una segunda licenciatura o especializarse en un área del conocimiento jurídico. Se deben de adquirir las bases del conocimiento jurídico para tener una mejor capacidad interpretativa. Para abordar este desafío, la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica de Parmenas Centro de Estudios ofrece herramientas para desarrollar un criterio jurídico sólido y afrontar adecuadamente las problemáticas legales. Con esta especialización, se busca mejorar la comprensión y aplicación de las leyes, abordando los problemas de interpretación y brindando a los ciudadanos una mayor seguridad y equidad en sus entornos sociales. En el Estado de Derecho el problema no es únicamente la ley.
La injusticia instalada en nuestra sociedad, la latinoamericana, no es porque no se aplica el derecho, sino resulta de la propia aplicación del derecho. Parque del Arte, Paseo de los Gigantes, Parque Ecológico, Parque Lineal 1, 2 y 3 pronto serán reabiertos. Aceleramos los trabajos de rehabilitación para que tú y tu familia disfruten de estos espacios públicos. Venimos de Aguascalientes, la primera vez que visitamos Puebla. El parque está precioso, las maquetas, muy, muy enriquecedor para poder conocer otras partes del mundo sin necesidad de viajar tan lejos. Muchas felicidades, está genial. Juntas y juntos, hagamos comunidad. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Parque del Arte, Paseo de los Gigantes, Parque Ecológico, Parque Lineal 1, 2 y 3 pronto serán abiertos. Aceleramos los trabajos de recuperación y rehabilitación para que tú y tu familia disfruten de espacios públicos dignos, de calidad y seguros, donde juntas y juntos hagamos comunidad. Con un gobierno presente, preservamos el patrimonio de las siguientes generaciones. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Parque del Arte, Paseo de los Gigantes, Parque Ecológico y Parque Lineal 1, 2 y 3 pronto serán reabiertos. Aceleramos los trabajos de rehabilitación para que tú y tu familia disfruten de estos espacios públicos. Juntas y juntos, hagamos comunidad. La verdad, muy bueno tener este pulmón de oxígeno. Nos une a hacer más deporte y a transmitirlo entre nuestros amigos, vecinos. Puebla acelera con un gobierno presente. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Parque del Arte, Paseo de los Gigantes, Parque Ecológico, Parque Lineal 1, 2 y 3 pronto serán reabiertos. Aceleramos los trabajos de rehabilitación para que tú y tu familia disfruten de estos espacios públicos. Venimos de Aguascalientes, la primera vez que visitamos Puebla. El parque está precioso, las maquetas, muy, muy enriquecedor para poder conocer otras partes del mundo sin necesidad de viajar tan lejos. Muchas felicidades, está genial. Juntas y juntos, hagamos comunidad. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. ¿Siguen sirviendo las leyes? La pregunta de si las leyes, especialmente las impuestas por el Estado y denominadas jurídicas, siguen siendo efectivas, ha estado en boga durante más de 3 décadas. En América Latina, nos hemos acostumbrado a no siempre cumplir con la ley y muchos autores sostienen que esta es la diferencia fundamental entre los países del primer mundo y aquellos que se encuentran en el llamado tercer mundo como el nuestro. Es evidente que el principal desafío del derecho reside en la interpretación de las normas jurídicas. Una interpretación adecuada puede resolver muchos problemas, pero una interpretación incorrecta puede acarrear graves consecuencias para los individuos, incluyendo la pérdida de derechos, de su patrimonio y de su tranquilidad.
todo debido a una aplicación inadecuada de la ley, derivada de una interpretación errónea. Este problema se manifiesta en numerosos aspectos del ámbito legal y a menudo se pagan las consecuencias de una decisión jurídica incorrecta de manera desproporcionada. Es aquí donde surge la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica de Parmena Centro de Estudios, una especialidad única en México. Su plan de estudios está diseñado para proporcionar una comprensión profunda del verdadero sentido de las normas jurídicas y con ello abordar la compleja problemática que los abogados, contadores y administradores de empresas enfrentan a diario al lidiar con asuntos de índole jurídica. Esta especialidad ofrece las herramientas necesarias para una interpretación precisa de las leyes y busca resolver los desafíos que conlleva la aplicación de las normativas legales en la práctica profesional. Por esta razón, resulta de vital importancia considerar esta especialidad con el objetivo de mejorar y depurar nuestro criterio jurídico. Parque del Arte, Paseo de los Gigantes, Parque Ecológico. Parque Lineal 1, 2 y 3 pronto serán abiertos. Aceleramos los trabajos de recuperación y rehabilitación para que tú y tu familia disfruten de espacios públicos dignos. De calidad y seguros donde juntas y juntos hagamos comunidad. Con un gobierno presente, preservamos el patrimonio de las siguientes generaciones. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Este 18 de julio de este año se puso en marcha un programa de beneficios de los impuestos estatales para los contribuyentes con la finalidad de que se pusiera al corriente en sus obligaciones fiscales. Es un gusto anunciarles que a partir de hoy se podrán pagar a 6 meses sin intereses los adeudos de contribuciones vehiculares y obtener los beneficios que este programa da. En esta primera instancia participan BBVA y Banorte. Sin embargo, en los próximos días se incorporarán más instituciones financieras, con la única intención de generar mejores condiciones para todos los usuarios. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
Parque del Arte, Paseo de los Gigantes, Parque Ecológico, Parque Lineal 1, 2 y 3 pronto serán reabiertos. Aceleramos los trabajos de rehabilitación para que tú y tu familia disfruten de estos espacios públicos. Está muy bien, o sea, para los niños tienen una opción para salir a jugar. Felicidades, Puebla, la verdad nos ha gustado bastante, más por la reconstrucción de esos parques. Gracias, gobernador, por la rehabilitación del parque. Juntas y juntos, hagamos comunidad. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Parque del Arte, Paseo de los Gigantes, Parque Ecológico, Parque Lineal 1, 2 y 3 pronto serán reabiertos. Aceleramos los trabajos de rehabilitación para que tú y tu familia disfruten de estos espacios públicos. Está muy bien, o sea, para los niños tienen una opción para salir a jugar. Felicidades, Puebla, la verdad nos ha gustado bastante, más por la reconstrucción de esos parques. Gracias, gobernador, por la rehabilitación del parque. Juntas y juntos, hagamos comunidad. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Parque del Arte, Paseo de los Gigantes, Parque Ecológico y Parque Lineal 1, 2 y 3 pronto serán reabiertos. Aceleramos los trabajos de rehabilitación para que tú y tu familia disfruten de estos espacios públicos. Juntas y juntos, hagamos comunidad. La verdad, muy bueno tener este pulmón de oxígeno. Nos une a hacer más deporte y a transmitirlo entre nuestros amigos, vecinos. Puebla acelera con un gobierno presente. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. ¿Siguen sirviendo las leyes?
La pregunta de si las leyes, especialmente las impuestas por el Estado y denominadas jurídicas, siguen siendo efectivas, ha estado en boga durante más de 3 décadas. En América Latina, nos hemos acostumbrado a no siempre cumplir con la ley y muchos autores sostienen que esta es la diferencia fundamental entre los países del primer mundo y aquellos que se encuentran en el llamado tercer mundo como el nuestro. Es evidente que el principal desafío del derecho reside en la interpretación de las normas jurídicas. Una interpretación adecuada puede resolver muchos problemas, pero una interpretación incorrecta puede acarrear graves consecuencias para los individuos, incluyendo la pérdida de derechos, de su patrimonio y de su tranquilidad, todo debido a una aplicación inadecuada de la ley, derivada de una interpretación errónea. Este problema se manifiesta en numerosos aspectos del ámbito legal y a menudo se pagan las consecuencias de una decisión jurídica incorrecta de manera desproporcionada. Es aquí donde surge la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica de Parmena Centro de Estudios, una especialidad única en México. Su plan de estudios está diseñado para proporcionar una comprensión profunda del verdadero sentido de las normas jurídicas y con ello, abordar la compleja problemática que los abogados, contadores y administradores de empresas enfrentan a diario al lidiar con asuntos de índole jurídica. Esta especialidad ofrece las herramientas necesarias para una interpretación precisa de las leyes y busca resolver los desafíos que conlleva la aplicación de las normativas legales en la práctica profesional. Por esta razón, resulta de vital importancia considerar esta especialidad con el objetivo de mejorar y depurar nuestro criterio jurídico. Mi queridísimo gurú Rodolfo Herrera Charolet, algo bueno debe estar pasando donde producción te programó para... Para lunes. Para lunes. Así que bueno, te escuchamos con atención, Rodolfo. Bueno, pues es parte de los mensajes de esta semana es precisamente que el viernes ya sabremos el humo blanco hacia dónde apunta. Y bueno, Morena tiene ya la tarea de informar quién es el coordinador en el estado de Puebla. Todo indica, de acuerdo a las encuestas nacionales, las serias, las de veras, que sin duda será ratificado el senador de la República como el coordinador de Morena en Puebla. Pero bueno, este ejercicio que tiene que ver más con las cuestiones partidistas, tiene repercusión hacia la vida pública, derivado precisamente de la actuación de sus protagonistas. Hay que recordar que en este momento, pues, uno de los aspirantes con el cinismo que le caracteriza, pues gastó millones de pesos. Pero lo más sorprendente es que el exsecretario de Gobernación tuvo ingresos por 700 mil pesos, no reportó ingresos adicionales, gastó la mitad de su sueldo, casi la mitad de su sueldo en redes sociales, nada más en redes sociales gastó la mitad de su sueldo que devengó cuando fue secretario de Gobernación, y si no manifestó ingresos, no entiendo cómo es posible que haya pagado una campaña multimillonaria en todo el estado. O sea, es algo que yo no comprendo. Pero bueno, parte de este escenario de corrupción, de impunidad y de manejo discrecional, ya se va a saber si funcionó o no el próximo viernes. Y ya tendremos ya claridad en los asuntos públicos que vamos a enfrentar en el próximo proceso electoral del 2024. Ya sabremos qué hacer y cómo hacerlo. Pero sí es necesario hacer hincapié que la ley ha sido corta en cuanto a la aplicación de este tipo de estrategias de posicionamiento que obviamente me contradicen
el buen sentido de ejercicio público. Entonces, también me sorprendió, hay una cosa que me tiene pues sorprendido, es que Olivia Solomon, que participó y que no va a ser candidata obviamente a la gubernatura, pero puede ser la próxima candidata a la presidencia municipal, puede ser, es una de, en caso de que se repita género femenino ya sería la más indicada, pero no creo que fuera candidata al Senado ni a diputada. Un senador ganará lo máximo 2 millones al año. Al año, 2 millones al año. Y la mujer gana 5.5 millones mensuales. Es lo que reportó en su declaración patrimonial. Que gana 5.5 millones, 66.6 millones al año. Entonces, ¿tú crees que una persona que gana 66, casi 67 millones en un año, se va a ir a alquilar por 2 millones al año a México a trabajar? Pues yo creo que no, ¿verdad? Entonces, a ver, yo como, ¿de, que, de no, quién estás yo como hablando, que no la veo, Adolfo? Yo no la veo así, ¿no? Yo no la veo alquilándose como diputada o senadora por ese sueldo, ¿no? Tan irrisorio, ¿no? Cuando tienes tu vida resuelta con 5.5 millones mensuales. Entonces, y eso con cinco empresitas. ¿De quién estás hablando? De Olivia Solomon. A ver, ¿cómo? ¿Gana cuánto? A ver, ganó 700 mil pesos como secretaria porque no cumplió el año pasado, alrededor de 1 millón, por decir algo. Y gastó 400 mil pesos en redes sociales en 3 meses. Sí. Entonces sobraron 300 mil pesos. Pero eso es como para la propina de sus chalanes, porque en su declaración patrimonial ella declaró que tiene ingresos por otra actividad empresarial, o sea, ella lo declaró, de 66.6 millones de pesos al año. Ay, no puede ser. Y entonces tiene 5.5 millones de ingreso mensual. Wow. Entonces, una persona que tiene 5.5 millones de pesos, pues no se va a alquilar por 2 millones anuales. O sea, pues claro que no. Ni aquí en China, o sea, a menos que esté mal de sus facultades mentales. Yo digo, una persona que gana esa cantidad no requiere ser diputado ni senador de la República, porque no, vaya, no es parte de su esquema. Sí, candidato claro. A presidente municipal, sí. ¿Por qué? Pues porque es el aspecto local, puede combinar los negocios, que sigan avanzando, y mientras pues se desempeña como presidente municipal, no es tan malo ser presidente municipal, al contrario. Y una persona de esa calidad, yo creo que rebasan mucho al joven Chedraui. El joven Chedraui que dice que es rico, pero que debe 1 millones de pesos al fisco y al IMSS, pues yo creo que pues estamos en desproporción. O sea, en dinero yo creo que Olivia Salomón, la viuda de Rafael Moreno Valle Sánchez, tío del ex gobernador, yo creo que la viuda tiene suficientes recursos para hacer una campaña, tiene recursos y tiene imagen en el ámbito empresarial, digo que ahí sí hay reconocimiento, y es una candidata idónea, pero sin embargo, yo con el nivel de ingreso no me metería a las patadas, ¿no? O sea, ¿con qué objeto? No tiene caso. Mejor me dedico a viajar o a hacer otra cosa, pero ser presidente municipal y rentarte por 100 mil pesos que gana el presidente municipal, o sea, el 100% de tu tiempo, presidente municipal, tienes un sueldo de 100 mil pesos. Bueno, 80 mil, según. Y tú ganas 5.5 millones en ese mes en tus empresas, ¿a qué te dedicas? ¿A tus empresas o presidente municipal? No, bueno, pues no le vas a hacer un agujero a tu bolsillo, ¿no? Pues por eso te digo. Entonces, a menos que tengas otro interés, pero si es el interés público, se me hace muy raro, muy descabellado. Entonces, inclusive ser gobernador, el sueldo no es tan alto. Claro que ser gobernador y manejar más de 30 mil millones al año, bueno, es otra historia, ¿no? Pero bueno, en forma honesta, hablando de honestidad, se me hace algo, pues claro, o sea, algo difícil de creer. Pero bueno, el tema de hoy no es criticar eso, simplemente me causó, pues,
pues en este caso, curiosidad. Ya sabes que soy medio curioso. Sí. Y bueno, hoy iba a hablar, y si nos da tiempo, de la red Arbolito, la llave y la rana. La gente, a decir, este está loco, está vacilando. No, la red Arbolito es una empresa que aglutina a más de 140 empresarios poblanos, con igual número de empresas registradas ahí, pero que en suma, ya combinado todo este esquema de redes de empresariales, estás hablando que más de 2.000 empresas asociadas a estos 140 empresarios poblanos. Bueno, estos 140 empresarios que yo le llamo Red Arbolito en una empresa, nos da ciertas ramas. Una de las ramas desemboca en lo que se llama una red que yo bauticé como Red Migoya. En esa red está la empresa La Llave y la Rana. Así se llama la empresa, La Llave y la Rana. Así se llama, SADCB. Y en un estudio realizado precisamente recientemente, encontré y se encontró que pues, la Secretaría de Medio Ambiente Federal también le negó el fraccionamiento multimillonario denominado La Arboleda. ¿Qué cosa es esto? Bueno, pues es una solicitud que hizo en enero de este año y fue rechazada apenas en octubre del 12 al analizar que invadía áreas federales, pasaba sobre el río Atoyac, y pretenden desarrollar un proyecto en una superficie de 30.967 metros cuadrados. Un proyecto pichurriento, ¿no? De 30.000 metros, pues no es muy grande, ¿verdad? Pero es un fraccionamiento, y ahí por la avenida Las Torres, y si ven en el Google Maps, muy pegadito a Angelópolis, obviamente. ¿Y esto qué ocurre? Que quieren hacer este fraccionamiento y lo nego, precisamente por el impacto ambiental, por la violación a ciertas cuestiones ambientales, en fin, por el daño que puede causar a un área libre, en fin, varios asuntos que el dictamen fue negativo. Pero ¿cómo es posible que una empresa que va a invertir una millonada en construir casas de 30.967 metros cuadrados, cuántas casas caben, cómo es posible que tenga un capital social de 100.000 pesos? O sea, esa es la parte que no entiendo. Y el predio en donde construye y pretende construir es propietario y vale 77 millones. No me cuadra, por más que hago sumas y restas, si tú tienes un capital social de 100.000 pesos, pero tienes un valor en activos de 77 millones, ¿en dónde están los otros 76.9 millones de pesos? ¿De en dónde? Los debes, los aportas en especie. Pero en las cinco escrituras que aparecen en la SIGER actualizada, pues no aparece ningún aumento de capital. ¿Qué quiere decir? O que es deuda, o se lo deben a los socios. ¿Pero quiénes son los socios? Bueno, esta empresa fue creada en el 2018 por Jesús Haces Alarcón, no sé si le suena el nombrecito, el apellido Haces, y Jesús Haces Robles, su hijo, que por cierto nació en 1981. Pero es casi de la edad de uno de mis hijos. Y el resultado es de que esta empresa aparece un comisario que se llama Jesús Villalobos Cepeda. No, cualquiera que oiga esos nombres le es intramuscular. Pero a los pocos meses, para ser exactos, 3 meses después, vendió la empresa a José Francisco Solano López y a Carolina Haces Banda. Esta mujer es la actual representante legal y es la que tramitó precisamente todos los asuntos para construir este changarro. ¿Y qué ocurre? Que después compraron las acciones, vendieron acciones y quedó Carolina y José Francisco como socios, pero pusieron como comisario a Jesús Vallejo Gaspar. ¿Quién es ese señor? Bueno, él es socio de la empresa Enlaces Logísticos, FJ, SADCB. Bueno, de ahí comienza a hacerse, ahí comienzo a hacer la red. De esta empresa, de La Llave y la Rana, a través de su comisario, Enlaces Logísticos, FJ, pues ya se comienza a hacer la ramita, ¿no? Enlaces Logísticos tiene a su vez creado apenas en el año 2022, hace un año y meses, el 6 de mayo del 2022 se creó esta empresa, pero parece
como comisario, cosa curiosa, José Miguel Mon Ramírez. ¿Quién es este señor? Pues es socio de la constructora Ralim S.A.D.C.B. Y esta constructora y la anterior tienen un capital social de 50 mil pesos. O sea, que las tres empresas suman 200 mil pesos. Me sigue faltando dinero para llegar a los 77 millones que vale el predio. Sigo investigando, ¿verdad? Entonces ya encontré que hay un socio que se llama José Miguel Ivón Ramírez, que tiene la mitad de la lana, y un prestanombres que se llama Carlos Lucía Saracías, que no aparece más que ahí. Y bueno, de ahí encontramos que a través de Jesús Haces de Alarcón hay una inmobiliaria que se llama Jucajes. Esta inmobiliaria que también con 51 objetos sociales y 100 mil pesos de capital, pues ya llevo 300 mil. Fíjate, ya junté 300 mil pesos en todas esas empresas. Pues pues tampoco. Ahí tiene un socio que se llama Jesús Migoya Junco. Bueno, ese socio, que es Jesús Migoya Junco y Ramón Espinosa Mendoza, que tienen la mayoría de acciones, tampoco con esta empresa suman los 77 millones. Sigo buscando y ya encontré que ninguna de las empresas mencionadas anteriormente se ha realizado aumento de capital, manteniéndose el capital constitutivo inicial señalado. Esta es responsabilidad máxima de autoridades fiscales y actos de comercio. ¿Qué quiere decir? Que si hacen un fraude, si no cumplen con las casas, si se llevan la lana, su responsabilidad son 300 mil pesos en un fraccionamiento de un predio que vale 77 millones. Más la construcción, ¿cuánto vale? Bueno, como yo encontré a Jesús Migoya, ahí sigo la ramita y la red. Red Migoya es una rama importante de la red Arbolito. ¿Pero cuánto crees que tiene de capital? Dímelo tú. Ketcher, S.A.D.C.B. Bueno, tiene un capital social de 20 mil pesos. Bueno, también es socio de Productos Volcán, Arrendadora Volcán, Dix Automotriz, Ingeniería Mecánica Industrial, Plástico Tlaxcala, Cosmotex de México. Empresario, ¿no? Bueno, los capitales mejor no te digo. Productos Volcán y Arrendadora están endeudados, tienen créditos bancarios, bla, bla, bla. Y esta automotriz, bueno, ya es otra historia. ¿Quiénes son los socios de Migoya? Bueno, tengo una lista enorme, pero enorme, de socios que forman parte de estos hombres. Y lo más importante es una persona que te voy a dar el nombre, que se llama Raimundo Alonso Sendino. ¿Te suena el nombre? Mauricio Ellinger Coglar, los hermanos Elena y Javier de la Concha Maure, y sus hermanos, obviamente, de Migoya, que son los varios, eso no importa. Pero lo más importante es ese nombre que te acabo de dar, Francisco Javier y Raimundo Alonso Sendino. ¿Quiénes son ellos? Son unos empresarios muy, muy prósperos de la industria automotriz. Y esa red se desprende otra red, que es la de Alonso Sendino. Esa red de Alonso Sendino, encabezada por la familia Alonso Sendino, las empresas son Ecodoble, a ver si te suenan las empresas, Ecodoble Papá, SADCB, Tansun Nissen, SADCB, Kipieri, SADCB, Alonso Tesmelucan, SADCB, Head and Sport Club Deportivo, SAP, SADCB, Riosol, bueno, todos son SADCB. Riosol Automotriz, Distribuidora Poblana del Sureste, Eurocargo, X Automotriz, ya te sonó, Tranesla, Comercializadora Igase, Modelo Superior Abarrotero, Fórmula San Martín, Traquihielo del Sureste, Constructora Rastec, Servilite, Círculo San Ángel, Alsen Center. ¿Te suena Alsen Center? ¿O no te suena? Se me hace que no. Bueno, es el distribuidor Audi de alta gama, que se volvió famosísimo hace unos meses por un coche que vendió. Bueno, ese Alsen Center SDCB es el propietario del distribuidor Audi, ahí en Angelópolis. BCB Custom Service, ¿te suena ese nombre? Bueno, es en el que participa el socio notario José Urbano Alejandro Romero Carreto, quien, por cierto, este año donó sus acciones a su hijo, actual accionista, y beneficiados por durante el morenovallismo. Bueno, esa es la red Alonso Sendino. Que se asocia, y aquí sí voy a dar el nombre, a Azteca, todo el grupo Azteca y todo ese tipo de cosas. Bueno, lo más relevante y contradictorio que he encontrado en esta red es que uno de sus principales accionistas y representante legal tiene empresas en las que invirtió 100 pesos, a lo máximo. 100
pesos. En ayuntas que invirtió 2 pesos. Pero bueno, esta se deriva y se conectan, todas estas ramitas se conectan a la red Ventosa. Es la red arbolito importante. ¿Por qué? Porque es del grupo Proyecta, propietario Julián Ventosa Aguilera, que tiene alrededor de 23 empresas en forma directa y 23 subsidiarias, y que compró, lo que dije hace 8 días, 245 hectáreas a 4 pesos el metro y que piensa vender a 10 mil, si se fracciona, y que también fue negado por la Semarnat, por atentar, precisamente, y lo vuelvo a repetir, lo mismo que dije la vez pasada, porque pretende dar, según ellos, 181 mil árboles, pero según la Semarnat son 300 mil árboles. Especialistas hablan de que la zona puede afectarse porque hay 300 mil árboles, pero es el hábitat de 360 especies de animales. Y entonces el microclima que se maneja ahí, pues es importante para la cordillera del Tenso. Y esta inversión millonaria, pues, es otra historia, ¿no? Es otra historia de corrupción, que obviamente tiene un común denominador. ¿Qué crees que son estos empresarios? Dímelo. Pues los patrocinadores de un aspirante a la gubernatura, que fue acusado en la mañanera del presidente. Presuntamente patrocinan, y ellos mismos han dicho que apoyan la aspiración de este aspirante. Entonces, ahora entiendes cómo un negocio pequeñito, una ramita, se conecta a las grandes ramas del grupo que yo le llamo el grupo Arbolito o Red Arbolito. La Red Arbolito, para que tengan idea los poblanos, agrupa a más de 140 empresas, nada más en esa empresa son 140 accionistas, todos ellos con sus propias ramas empresariales y redes empresariales. Mi querido ¿todas? Rodolfo, te voy a interrumpir, ya llegamos al término del programa, pero le voy a pedir a producción, y si tú lo aceptas, por supuesto, lo dejamos esta parte que falta para tu colaboración en la semana. Claro que sí, la semana es la continuación de la red Arbolito. La red, hoy nomás les di como una probadita de las ramitas, y a quién patrocinan, ¿verdad? Simple sí, claro. Y sencillo. Entonces, ya sabrán por qué hay tantos espectaculares. Bueno, había, ya no. Gracias, Polo, muy Rodolfo, amable. Rodolfo, tus redes sociales, por favor. Bueno, me pueden seguir en Twitter, R. Charolet, y obviamente en Facebook, con el mismo nombre. Y bueno, esa es la parte que estamos promoviendo por ahora. Gracias, Rodolfo, abrazote. Hasta luego. Gracias, es el maestro Rodolfo Herrera Charolet. Ya nos vamos. Gracias por haberme acompañado esta mañana. Arrancamos semana y estamos ya metidos de lleno en la celebración de los 6 años de existencia de Factor Radio. Gracias desde la Notaría Pública número 8 en la 12 Norte 606. Le digo, mañana tenemos una cita. Adiós. Llega a Puebla la exposición fotográfica más importante, World Press Photo 2023. Cultura, identidad y migración son algunos temas de lo mejor del fotoperiodismo capturado a través del lente de los 24 ganadores. Asiste a San Pedro Museo de Arte del 26 de octubre al 17 de noviembre y disfruta de los momentos más impactantes del mundo. ¡No te lo pierdas! Un gobierno presente te invita. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.